izquierdo a aquí de acá. Lado derecho. Esto está tomando la ventaja de 75% por bola, con bastante presión por parte de Tigres. De cualquier golpe, ¿no? Va tomando el rol de la situación, ganando todo el control y acabando con el primer stop de uno otro. Bastante, sí, bastante interesante este juego. Nuevos personajes de la comunidad, relativamente poco que llegaron. A pesar de que tiene el porcentaje alto, quiere aprovecharlo lo más posible su vida. Si no le puede quitar el stock, si puede atraparlo por su central, de momento que la verdad es que está muy castroso. Como aquí, se empieza a hacer presión su humor. Los equipos simplemente peleando por el central para ver quién empieza a sacar más golpes, ¿no? Aquí aparece el humor. Claramente no se tiene una ganada considerable, 101%. Yo creo que es muy complicado que Sheik tome un stock, lo veo difícil. Ya que Sheik es un personaje que se quede con un potencial, pero es muy complicado. No puede terminar un stock de manera rápida, tiene que ser efectivo para todo esto. Al parecer no se deja eliminar. Ganando Moon 1-0. Comenzamos este segundo encuentro. Aquí es, vamos a ver. Tanto pueden darnos espectáculo en este segundo encuentro. Se van a Smashville. Es un escenario que me parece bastante versátil respecto a movimiento, movilidad, respecto a sondeo. La plataforma puede ayudar bastante para recuperarse, para mantenerse completamente seguro, así como también puede ayudar a Yeah.
hacia arriba del escenario. Como hay un campeo bastante fuerte por parte de Moon, no quiere arriesgar mucho. Quiere. Parece que quiere que su oponente se quede, que su oponente esté en posición de desventaja número 2 en este momento. Está controlado y la cantidad de daño que pueda realizar con su oponente diferentes tipos de golpes. Pues seguro que está jugando bastante interesante. Así que, más de manera efectiva, controlando la situación, controlando el stage, viendo de qué forma puede sacar más provecho de su usando el neutral de Mewtwo, el neutral de Mewtwo, que es bastante fuerte, bastante combo potential, y lo mantienen pues obviamente bastante seguro. Como ya casi carga la bola, la suelta, pero bueno, parece se está viendo bastante problemas, sobre todo por el por la cantidad de rage que tiene Mewtwo. En cualquier momento, un golpe seco te puede terminar el stock. Igual por un grab puede completar el stock y terminar este encuentro. Shiz se empieza a ver bastante acorralado. Vamos a ver si regresa de manera segura. Sí, regresa 153%. No creo que sea el fin de Moon aún. Y le hace la Dark Claw y la mata. Shadow Claw, perdón.